está si choca. Na pecari janina shok matiosim roma shok os chuech de hutsa mahre. Vinizet kori ma fasio, chikori Sandra, kapa Eva Sandra. Lisandra, chakila, bachkako, inicialmente, entonces, quiero especificar que el proceso del censo inicia a nivel nacional con la etapa presencial y son actividades concretas las cuales fueron base para iniciar el proceso del censo en sí. En la actualidad, entonces, vamos a iniciar con la etapa post-censal. En la etapa presencial, en la cual nosotros fuimos asignados como equipo técnico, el profesor Bonifacio y la compañera Sandra Shinikoahu, fuimos integrando este equipo. Y nuestra tarea principal y tarea número uno fue la conformación de la Comisión Censal Municipal. Yo les pido a los señores invitados acá, que no puedo mencionar su nombre, pero sabemos que son reconocidos porque son representantes de las instancias públicas y algunas privadas, así que yo les solicito ponerse de pie, por favor. Ellos son los compañeros que forman parte de la Comisión Censal Municipal. Está la instancia como CONALFA, CONCODE, que son también representantes del COMUDE, auxiliares de algunas comunidades y representante también de algunas otras instancias que en este momento no están presentes por sus actividades cotidianas. Pero cabe resaltar que su apoyo fue fundamental para hacer la promoción del censo dentro del casco urbano y fuera. Muchísimas gracias por ponerse de pie. Entonces, luego de haber conformado la Comisión del Censo, están también integrando esta comisión o lo preside el señor alcalde municipal, quien nos permitió entonces iniciar con el proceso de divulgación y también resguardar nuestras vidas. Porque acuérdense que nosotros tuvimos la obligación de visitar el 100% de las comunidades. Y eso es algo que nos satisface porque iniciamos con muy buen pie, con muy buena energía de parte de todas las autoridades y también personas claves, digamos, en nuestro municipio. Eso nos permitió abrirnos las puertas con el propósito firme primero de buscar al equipo que iba a ser parte de esta labor, y el equipo fueron los censistas y supervisores. Así que la convocatoria se dio, pero también sabíamos que en las redes sociales era muy difícil que se llegara la convocatoria a todas las comunidades. Por lo tanto, nuestra tarea junto con don Bonifacio en el primer mes, que fue el mes de mayo, iniciamos a recorrer todas, absolutamente todas las comunidades de nuestro municipio en búsqueda de, con una lupa, de ustedes, los que fueron en realidad los actores principales de este proceso. Nos detuvimos, no nos detuvimos a buscar a censistas y a supervisores en el casco urbano, porque sabemos que Patzum no solo tiene una gran capacidad intelectual de los habitantes, sino también sabemos que tienen mucha formación académica. Nuestro municipio sabemos que facilita a otros municipios varios profesionales académicamente hablando. Así que por ese lado sabíamos que teníamos una gran población atenta e interesada en formar parte de este proceso. Luego de esta visita, entonces, logramos hacer la convocatoria. A eso se debe que varios fueron originarios o son originarios de las comunidades, porque parte de los requerimientos eran esos. No teníamos que contratar a nuestra familia, hermanos, esposos, hijos, esposas, es decir,
el vínculo familiar tenía que quedar fuera, y así fue cumplido. Por otro lado, también el requerimiento principal para el fenómeno social que existe en nuestro municipio, que es el bilingüismo, se exigía censar en idioma kamchiquel, porque es el idioma que le da confianza a la población a donde nosotros íbamos a tocar las puertas. Esto es algo a lo mejor fuera de lo que comúnmente se desarrolla, porque las normas en la mayoría de las veces son quebrantadas, y esta vez fueron respetadas por respeto, valga la redundancia, a la población donde nosotros íbamos a visitar. De tal manera que logramos el 99% de censistas y supervisores bilingües, hablantes del idioma kamchiquel y español. Eso permitió entonces que nos recibieran de gran manera en cada uno de los hogares. Los rechazos fueron pocos, y no fueron porque no se hablara cualquiera de los idiomas, fueron por otras razones. Recién estoy enterándome que en nuestro municipio fue uno de los municipios quienes menos rechazos tuvimos y menos personas ausentes presentamos como resultado, únicamente con 64 estructuras, digamos, o familias que no fueron censadas porque no estaban, porque fueron buscados más de 2 o 3 veces y no los encontraron los censistas. Y esto sabemos que es como resultado de la calidad del recurso humano seleccionado. Entonces, también nos tomamos la tarea de promover el proceso del censo a nivel de todo el municipio, en el casco urbano y en el área rural. Haber visitado el área rural para nosotros fue en realidad de mucha satisfacción, porque no todos conocíamos todas las comunidades. En la mayoría de ocasiones preferimos trabajar en la ciudad capital o en la cabecera departamental, pero esta vez que se nos dio esta oportunidad de conocer el área rural de nuestro municipio y en su totalidad, en realidad no solo nos trae parte una formación personal y profesional, sino también la satisfacción de ir a ver y conocer casos muy particulares como los que mencionó Dorcas, y poder también aportar y darle solución, y eso es lo que finalmente queremos. Luego entonces, en la etapa del censo, quisiera compartirles que afortunadamente ninguno de los censistas y supervisores sufrió algún percance de gravedad, excepto que lo sentimos mucho por Marta, que Marta, mientras hacía su labor censal, fue mordida por un perro. De inmediato pues tomamos nota en el asunto para poderla atender. Nos dolió mucho a todos haber sabido que una compañera censista haya sido mordida por un perro, pero consideramos que Marta continúa con su tratamiento. Luego también accidentes casi no hubieron, excepto si se dio algún accidente fue por desobediencia o imprudencia, y eso fue muy poco, casi ni visible. Pero de ahí, a partir de ello, quisiera yo en realidad felicitar a todo el equipo de censistas y supervisores, porque no solo demostraron toda su capacidad, porque aquí requirió capacidad intelectual, pero también capacidad de desempeño técnico de lo aprendido. No me van a dejar mentir que durante el proceso de la capacitación y reclutamiento fue una competencia bastante ardua, donde aquí pelearon el puesto no solo por su capacidad intelectual, sino también aquella capacidad de hacer equipo. El hecho de haber hecho un trabajo en equipo fue fundamental, porque nadie podía trabajar por sí solo. Necesitaba en realidad del apoyo del supervisor y del apoyo de sus otros compañeros.
Por ese lado, también me satisface dar a conocer que el compañerismo estuvo bastante presente entre todos los equipos y fundamentalmente la amistad. Esa amistad que permitió cuidarse unos con otros, porque veíamos entrar a María Elena, que era la última censista que entraba diariamente alrededor de 7:45 u 8 de la noche a la oficina, y tuvimos la capacidad de observancia porque era necesario saber por qué entraba tan tarde, pero era porque estaba muy apasionada haciendo su labor y la hacía bien. Revisábamos sus boletas y así alrededor de 21 boletas diarias, o sea que al final tuvimos una censista que parecía maquinita haciendo entrevistas, pero porque identificamos que como jugar básquet en un equipo de básquetbol, hay personas que encestan en triple o en doble, pero como sea, encestan, y ese es su papel. Entre el equipo que nosotros tuvimos, identificamos a censistas así, ¿verdad? Que tampoco conocían que tenían esa calidad para hacer censo, pero sí lo lograron. Y también tuvimos la satisfacción de identificar a compañeras y compañeros que tenían esa capacidad no solo de ir a hacer una entrevista, sino de, también de conocer particularidades dentro de una familia, y servían de psicólogos, porque lamentablemente las autoridades de nuestro municipio a lo mejor no se dan abasto para conocer esas particularidades que es necesario y urgente atender. Por ejemplo, mediante el caso o en el proceso en el que un compañero censaba, identificó que estaba censando en una familia bastante particular y nos gustaría dejar nota, y tenemos la dirección exacta de esta familia donde efectivamente se sufría de demencia, y al inicio pudieron dar los datos, pero durante el proceso del censo, de la entrevista, se identificó que padecían de demencia severa, y esta familia, integrada por dos personas, no han sido atendidos en una comunidad nuestra. Viven madre e hijo en una situación precaria, en condiciones bastante dolorosas, diría yo, y el compañero censista pues fue a descubrir este caso. No solo no pudo llenar la boleta de la entrevista, sino también este caso amerita atención a nivel municipal. Entendimos entonces por qué el compañero no podía hacer 21 boletas como lo hacía María Elena, porque tenía un aura, diría yo, que no ha estudiado psicología, pero lo invitamos a que estudie psicología, porque en realidad las personas se abrían hacia él para contarle los casos, y esto no todo mundo lo tiene. Tal es el caso del equipo número uno, en la sección número dos, que identificó a una niña con ¿cuántos meses? Con 11 meses de nacida, que no estaba registrada en el RENAP. Y el caso era bastante particular, así que esta sensibilización humana que se tuvo en el equipo es de felicitar, porque, y valoramos también el hecho que este equipo número 2 haya sido el motor quien encendió la llama dentro de todo el equipo de censistas y supervisores para poder apoyar a esta familia. La niña de 11 meses, sin haberse registrado en el RENAP, tenía razones propias la familia, pero finalmente logramos que se inscribiera. No era función del censista, tampoco era función del supervisor hacer que se inscribieran a niños no inscritos en el RENAP. Sin embargo, dada la conciencia del equipo, y una de las razones por las cuales esta niña no estaba inscrita era por las cuestiones económicas, ¿verdad?
tenían ya cargando una multa. Entonces, estos son únicos dos casos que se descubrieron dentro de nuestro... no son los únicos dos, hay más. Pero de estos dos casos son los que quisiera yo resaltar, porque el humanismo del equipo que conformamos fue fundamental para poder no solo descubrir, sino también atender este caso. Otros casos que están fuera de nuestro alcance han sido registrados y quisiéramos entonces hacérselo llegar al señor alcalde, porque en la entrega nuestra para hacer el censo no solo quedó limitado a hacer entrevistas, sino a descubrir casos muy particulares como... como personas sordas, digamos, o personas que carecen de habla y que viven en el olvido, muchas veces por familiares y muchas veces por la misma sociedad, y eso es cruel. Por otro lado, también descubrimos a un abuelito de 96 años que también merecería una atención bastante propia debido a la edad y a la lejanía de donde viven. Pero bueno, el censo alcanzó más en nuestro municipio más que el conteo de estructuras, viviendas y de familia. El censo logró llegar en nuestro municipio a hacer sensibilización también. Y aparte, el hecho de también conocernos no solo entre personas, sino también el desempeño profesional. Créanme que el hecho de entregarles el día de hoy un diploma, compañeros, no solo les puede ayudar en su currículum, sino también en la esencia que cada uno de ustedes lleva, es decir, la pasión y el amor que le entregó a su tarea. Afortunadamente, los compañeros que desertaron lo hicieron muy bien, y lo hicieron tres de ellos en buen momento, porque sintieron que no podían con la tarea o por razones de salud, hicieron bien en renunciar, mientras alguien más tomó con todas las energías su labor. Una experiencia